Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, todos los que os estáis conectando. ¿Qué tal? Ya tenemos aquí una invitada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Nos faltan, pero a ver, yo creo que están en ello. Les he mandado ya. Bueno, ahora se conectarán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Bueno, seguro, lo vamos a disfrutar un montón. A hablar de teatro en el Día Mundial del Teatro, ¿qué más se puede pedir? Pues sí, la verdad. A ver. Mira qué gama cromática hacemos tú y yo, ¿eh? Tú de amarillo, yo de azul, hija. La verdad como que sí. haya, como haya otra de rosa y otra de... La verdad que sí. Sí. A ver, les voy a volver a mandar, a ver si es que os llega. No sé si estáis ahí y no nos... Ahora sí. ¿Qué tal? Ahora sí. A ver, a ver. Hola. Hola. Ah, espera, pues voy a quitarte de aquí, ¿no? Ok. Es que estamos intentando... Vale, ya estamos. De aquí todo va para arriba. Nos espera un momentito. ¿Por ruido puede ser? A ver. Ahora. Vale, ahora os, vale, os oímos un poco con ruido, con un algo, puede ser. No sé qué. No sé. Vale, qué, vale, bueno, igual es nada, aquí. Es el micro, seré yo. Bueno, pues ya estamos todas. Así que a todos y a todas, bienvenidas a este nuevo cuarto de invitadas del Teatro del Barrio, a todos los que estáis ahora mismo conectados o que lo vais a ver, gracias por compartir este tiempo con nosotras. Y bueno, hoy, día 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro, este día que estableció la UNESCO en 1961, y verdaderamente nosotras hoy queríamos pensar en el día a día del teatro, en lo que pasa todos los días, en qué os motiva, mueve a los creadores, a qué os enfrentáis las creadoras, qué es lo que pasa en el día a día, ¿no? Y bueno, para ello, pues os hemos invitado a vosotras y esta vez pues lo vamos a hacer precisamente hablando de creación y de esta industria cultural. Por un lado con Ruth Santamaría y con Noemí Climent, que son las intérpretes de Migas de Migajas, una comedia de autoficción que trata precisamente este mundo laboral y artístico y que ha estado y que estará en el Teatro del Barrio. Lo primero, bienvenidas, gracias por estar hoy. Gracias por la invitación. Y por otro lado tenemos a Anahí Beolí, que está haciendo ahora mismo un montón de cosas en el Teatro del Barrio. En breve va a representar Interior Día, una obra que dirige Miguel Valentín y que verdaderamente es casi una película grabada, podríamos decir. Pero bueno, además tienes mucho que ver con el mundo de la industria cultural, porque eres una de las directoras de la próxima producción del Teatro del Barrio y además eres parte de la Junta de Gobierno de la Unión de Actores y Actrices, así como secretaria económica, así que tienes mucho que decir aquí en esto de la industria cultural. Bienvenida, por favor. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bueno, ahora que estamos todas y que realmente esto es un tema casi inabarcable en este ratín que vamos a estar aquí, pero nos queríamos remontar, yo creo, a los inicios, ¿no? Y hacer primero la gran pregunta. ¿Cuándo fue vuestro flechazo con el teatro? ¿Cuándo empezó vuestra pasión por el teatro? ¿Por qué un día decidisteis dedicaros a esto y pensar que este era vuestro camino? Pues mira, me lanzo. Yo te puedo decir que como flechazo, mi primer contacto fue a los 9 años en el cole, ¿vale? Pero fíjate que tuvimos que hacer una obra de teatro, mi hermana se volvió loca, escribió un texto, me hizo estudiarlo a toda la compañía, que éramos 4 de clase con 9 años, imagínate, hizo escenografía, vestuario, pim, pam, una historia además de misterio, la leche, la lió parda. Y nada, hicimos la función en el aula de clase y aquello fue una locura, porque es que de pronto se convirtió en un espacio paralelo.
O sea, hubo, fíjate, un aula de chavales de 9 años. Bueno, imagínate lo que es aquello, ¿no? O sea, te dura la el principio, el principio de todo. El principio de todo. Y la verdad es que me alucinó aquello de, por un lado, el mundo paralelo que, en el que todos habíamos habitado desde que empezó hasta que terminó. O sea, no solo los que lo estábamos haciendo, sino también el público. Hubo algo espectacular. Y luego ya hicimos gira por todas las aulas del colegio. O sea, que fue brutal, fue brutal. Y ya desde entonces hasta hoy. Maravilla. Sí, qué buena. Yo con 17 años. Mi madre cree mucho en la astrología y en la astronomía. Y ella miró mi carta astral y vio que yo iba a ser artista. Entonces se le ocurrió con 17 años apuntarme a una escuela de arte dramático. Yo la verdad que me siento muy agradecida porque siempre he tenido el apoyo de mi familia para hacer esta locura que es vivir de la interpretación. Y con 17 años yo fui a mi primera sesión de arte dramático y con 17 años la vida se te hace muy dura siempre y fue como, ¡buah! Yo no hago otra sesión de esto que es dificilísimo, vamos. Y mi maestro en ese entonces, que era Antonio Cantos, director, actor, me dijo, pues, si realmente no vienes a la siguiente sesión, estarás equivocándote en tu camino de la vida. Y fue como, bueno, voy a otra sesión, pero yo paso de esto porque es mucho curro, no sé qué, no sé cuántos. Hice esa segunda sesión y me enamoré de lo que significaba estar dentro de esta profesión complicada, pero hermosa a la vez. Es que nos mueve la pasión. Entonces, una vez pruebas un poquito de esto, lo quieres para siempre. Sí, en mi caso también fue como en el de Noemi, más en la infancia. Con 17 años ya me parece, vamos, meterte en esto y enamorarte, que siempre hay edad para enamorarte de esta profesión. En mi caso también eso fue más súper chiquitita. Enseguida subí a un escenario a hacer las obras de clase y yo decía, jolín, yo es que quiero estar aquí. Me gusta más la ficción que la realidad, la verdad. Y disfrute y ese vino desde pequeñita ya... Precisamente al ser verdaderamente las tres vocaciones muy tempranas, ¿creéis que la proyección que se hace a una vocación artística, y sobre todo en el caso de los intérpretes, de las actrices y de los actores, a lo mejor está algo distorsionada? O sea, ¿la percepción social que tenemos de la vida de los artistas es fiel con la realidad? No. No, no, ojalá. No. Sí. Ya lo creo. No, todo, además de hecho, seguro que lo habéis vivido, todas vosotras, esta cosa de, bueno, pero tú estás ahí en lo tuyo, pues eso que te llevas, ¿no? Pues qué bien que te lo pasas y tal, qué bien que... O sea, yo creo que no hay ninguna percepción del trabajo que hay detrás, del estudio, del trabajo de cada montaje y de la preparación permanente que tenemos en esta profesión que para mí también es uno de los grandes atractivos. Nunca se deja de aprender, nunca, y eso requiere estar permanentemente preparándote una y otra vez. No es sí. De hecho, yo era súper mala estudiante, o sea, pero fatal, y nunca pensé que toda mi vida iba a ser estudiar. O sea, yo tengo dislexia. Desde muy pequeña se me han dado fatal las matemáticas, o sea, yo la etapa de estudiante la he vivido con horror absoluto y he tomado un camino y una profesión en la que estoy estudiando, bueno, no todo el tiempo, ojalá estudiase mucho más, pero donde cada vez que me enfrento a un proyecto tengo que estudiar. Y es como, querías tal, ¿no? Pues toma dos tazas, así que hay mucho trabajo, mucho, mucho, ojalá la gente valorase más lo que es esta profesión y no nos llamasen como nos llaman malamente algunas veces, ¿no? Bueno. Sí, de hecho, además, no solamente no saben el trabajo, sino que muchas veces también incluso malinterpretan lo que es ser actor, actriz. ¿Cuántas veces os ha pasado también esto de, ah, soy actriz, ay, ¿dónde sales? ¿Dónde estás? ¿En qué serie te puedo ver? Ya, es como... pues no soy famosa, Beatriz, pero no soy famosa, ¿no? Esa diferencia
no entiende todo. Bueno, de hecho, los actores y las actrices que trabajáis, en el fondo sois unos afortunados, porque ya lo desprende el propio informe de la Fundación AISGE, que poco más del 8% de los actores y las actrices trabajan, tienen la interpretación como un trabajo, entre comillas, estable, del que pueden vivir. Bueno, esto fue el origen de nuestra productora de Bronte Producciones, que llevamos 5 años con ella. El origen primigenio era el autoemplearnos y visibilizarnos como actrices. Y de hecho, en el camino de la producción, acercándonos más a la producción, nos lo hemos encontrado muchísimo. Actores y actrices que montan su propia compañía también, pues por dar cierta estabilidad a la inestabilidad de este trabajo, gracias a autoemplearte directamente. Yo voy a decir que he tenido la fortuna y la suerte de conocer a gente que lo hace bien. O sea, yo creo que desgraciadamente en esta profesión, como lo que nos mueve es la pasión, como he dicho antes, muchas veces hacemos las cosas sin contar que tenemos que pagar facturas y comer. Y yo he tenido la fortuna de entrar en una compañía como por ejemplo es el de Cross Border Project, en donde es una compañía que es pequeña pero que lo hace bien, que te paga ensayos, que te da de alta en la seguridad social, o sea, cosas tan sencillas como esas, desgraciadamente en esta profesión nos lo encontramos que no se hacen las cosas bien, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de, como muchas de mis compañeras y compañeros, pues de trabajar, o sea, no he tenido, tuve que trabajar de muchas otras cosas hasta que por fin encontré un lugar de trabajo en el que se tomaban las cosas en serio y a partir de ahí, pues, puedes seguir remando a favor. Yo como mis compañeras, como actriz negra en España, siendo española, me cuesta muchísimo, ¿no?, trabajar. Y entonces me he juntado con un grupo de mujeres negras, artistas, en muchas otras áreas también, en donde nosotras mismas generamos nuestros proyectos. También estamos de residencia en el Teatro del Barrio y seguimos generando contenido, ¿no? El contenido que nosotras nos gustaría ver en los escenarios, que aún nos cuesta mucho ver, que no sea estereotipado. Entonces, bueno, como que la lucha es enorme y creo que cada una va llevando su camino, ¿no? Habéis dicho varias cosas aquí que son interesantes, que vamos a intentar desmigar. Precisamente hablando de la vocación, Remedios Zafra dice en su ensayo El entusiasmo, que precisamente cuando se sabe de la vocación de una persona, en cierta forma se utiliza para hacerla trabajar en condiciones mucho más precarias. En el mundo artístico esto es muy común. Sí. Mucho. Peligrosamente común, ¿qué ibas a decir? Y constante, vamos, tanto a nivel teatral como a nivel audiovisual. En el hecho de los de trabajar por amor al arte, es algo que se instaura desde el comienzo de los tiempos y es parte de lo que hablábamos antes, de no saber muy bien lo que es la profesión y todo el trabajo que lleva detrás. O sea, para interpretar un personaje no es solo estudiar un texto que te den, es muchísimo tiempo de investigación, muchísimo tiempo además también de equipo, ya tanto en lo teatral como en lo audiovisual. Y no sé por qué está valorado en plan, pues si te divierte, pues es un trabajo gratis, ¿no? No sé por qué esta idea cultural. Y a nivel cultural, en general, muchos trabajos culturales. Sí, aquí pues voy a meter un poco el sindicato. Yo soy parte de la Junta de Gobierno. Llevamos muchos años trabajando en un estatuto del artista que por fin se está materializando. Queda mucho camino que hacer, pero hemos conseguido dos grandes cosas, que una de ellas es la intermitencia. Como decían mis compañeras, no solamente es estudiar, obviamente, es seguir formándote. Quizás tu personaje monta en caballo o hace esgrima, todo eso hay que pagarlo, todo eso hay que ir a las clases, todo eso es tiempo de trabajo. Y la intermitencia contempla, ¿no?, como que ese tiempo entre que tú estás haciendo
un trabajo y otro, puedas tener pues ese paro que tiene todo el mundo, pero que los artistas no hemos tenido hasta ahora, considerado un paro, no considerado un pequeño ahí subsidio que te damos un dinerito o que malmente nos llaman los subvencionados, porque sinceramente no sé a quién subvencionan, y luego lo preguntas a los compañeros y no han subvencionado a nadie. Entonces, bueno, desde el sindicato como que estamos haciendo ese trabajo para también, vamos a las escuelas y les explicamos a esa gente que luego va a salir al mundo laboral cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades también, ¿no? Y que si no lo están cumpliendo, que también tienen una defensa y que tienen abogados que les van a defender. Entonces, para mí por eso es tan importante estar sindicado y pertenecer, ¿no? A tu gremio. O sea, que en ese sentido, para mí el sindicato es muy importante y también por eso estoy en esta junta, porque es un equipo súper profesional y que no te va a dejar solo si tienes un problema en algún momento. Y defenderlo cada uno en el día a día, o sea, esto es con... pero en esto es importantísimo, ¿eh? O sea, esta, ¿sabes? No claudicar, el no venderte, el no permitir ciertas cosas que da mucho miedo y mucho vértigo, porque sabes que ese trabajo lo van a hacer a los 3 minutos, va a haber otra persona, o... pero si un día ya no hay otra persona, habremos conseguido mucho, ¿no? Y al final esto es de cada uno, como sí, sí. Otro de los temas que habéis sacado hace un momento son los estereotipos. Ruth y Noemí, precisamente en vuestra obra, una de las cosas de las que más habláis es de la obsesión que existe por el físico dentro de la interpretación. Parece mentira cómo se han generado tantos cánones de belleza, de juventud, en torno a la interpretación, como si fuera una proyección de no sabemos muy bien qué. Sí, yo la verdad me planteo que hacia dónde vamos este camino con la belleza, cuando de siempre hay algo también instaurado en el hecho de las actrices como seres bellos, jóvenes, que nunca se hacen mayores y que hay incluso un tiempo en el cual ni existen, ¿no? O sea, porque son o jovencitas de menos de 20 o ya las abuelas. Y parece que eso se está empezando a luchar y de repente... no sé por qué, vemos a todas las actrices, bueno, por esta dictadura quizá de la belleza de las redes sociales, entre otras cosas me planteo, pero que ya hay una necesidad como de estar operándose y de estar pinchándose vitaminas, botox, foxy eyes, lo que sea, un montón de cosas que normalmente en las actrices no se daba tanto, pero que ahora también, incluso en edades muy jóvenes. Y parece que estamos teniendo más presión aún de la que ya se tenía. Yo creía que íbamos hacia otro camino y sorprendentemente parece que tenemos más dificultad para salir de esta dictadura de la belleza y de la perfección en el mundo de las actrices, cuando justo tendría que ser lo contrario, porque hacemos todo tipo de personajes arrastrados que no necesitan que esté así la ceja puesta, que se tienen que mover y expresar. Entonces en esa lucha estamos, que parece que es más dura y cruenta de lo que creíamos. Y además que te cargas mogollón tu expresión, cuando, como dice Ruth, es ¿no? O sea, trabajamos con eso también. Entonces, no sé. Y cuando ya le metemos lo no normativo, lo no blanco, ya te muere. Quiero decir que es un trabajo increíble. Ya si le metemos lo racializado, o sea, ya es apaga y vámonos. O sea, es muy duro, ¿eh? O sea, en realidad... a todos se le van sumando las capas, ¿no? O sea, de todo vamos aprendiendo pero la falta de referentes no estereotipados en la población no blanca en España, española, desgraciadamente todavía es como que no nos lo creemos. O sea, que luego nos tampamos un producto estadounidense con todos negros, asiáticos, árabes, con de todo, y son todos la hostia, y es como, ¡guau, qué producto! Nos lo ponen en España y es como, hola, ¿me vas a hacer el acento colombiano? O bueno, peor, ¿me vas a hacer un latinoamericano? Y es ahí algo que te dé la gana, o ¿me vas a hacer acento africano? Como si África fuese un país, en fin, es un desastre, es un desastre. O sea, ya os digo que yo, por suerte, creo que es un momento de cambio y creo que para las nuevas generaciones van a haber puertas abiertas
pero me parece un atraso que todavía a día de hoy esas puertas no estén, en serio. Hola, a quien esté ahí conectado, hay negros españoles, hay asiáticos españoles, no pasa nada y nadie nos va a quitar nada, ¿no? Vamos a empezar a reconocer que España nunca ha sido blanca y que nunca hemos llegado, siempre hemos estado. Entonces, joder, el camino es como intenso, pero creo que es lo que nos ha tocado también y que somos muy peleonas y que no nos vamos a bajar de este barco también, ¿sabes? Claro, eso sí, será por pelear. De los temas de los que has mencionado y que quiero ahondar un poco más, aunque vamos aquí picando un poco de todo para intentar hacer un barrido rápido, es la fama. Precisamente lo decíais al principio. ¿Cuánta gente dice, eres actriz? Uy, ¿dónde sales? No me suenas, no te conozco. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué tiranía hay entre la interpretación y la fama? ¿En qué parte de la línea hay? ¿Qué arco hay supongo, de mucha gente que nace con vocación de ser conocido en lugar de con la vocación de conocer una historia? ¿O por qué, no, que se hace en favor de la fama y no en favor de la interpretación y viceversa? Pero es que son cosas totalmente distintas. O sea, es que no tiene nada que ver, quiero decir. Incluso ¿En qué momento se ha hecho algo como si fuera un sinónimo? ¿Eres actor, eres famoso? Como si fueran sinónimos. Exacto. Y como si fuera una necesidad también. O sea, no eres famoso, no. Para empezar. Además, es que es el pez que se muerde la cola. Porque también ocurre que si no eres famoso, no eres conocido, no eres lo suficientemente conocido, y ya no, sin tocar el tema ya específico de las redes sociales y de a qué nivel eres conocido, tampoco trabajas, por lo menos en determinados circuitos. En el audiovisual es algo bastante... Hoy en día estamos en un punto peligroso con esto. O sea, entonces, claro, tampoco vas a llegar nunca, no van a llegar a conocerte porque tampoco te dan esa oportunidad ni ese trabajo. Esto por un lado, ¿no? Pero es que, vamos, que yo soy actriz desde los 17 años que trabajé, actriz profesional, desde que trabajé por primera vez, y famosa no he sido en ningún momento, pero yo no he parado de trabajar. Ahora, como muy bien sale en esto de Aisge, de ello no vivo. O sea, vivo de ello de vez en cuando. Como sale en la encuesta de todos los que hemos hecho, todos los trabajadores que estamos ahí. Pero es que son cosas muy diferentes. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes de lo equivocada, la idea está tan equivocada de ser actor, ser actriz y ser famoso y que sea indivisible, ¿no? O sea, es que no tiene... Luego hay gente que es muy famosa y que trabaja como actor o como actriz sin serlo, ni siquiera tener la preparación ni estar capacitado o capacitada, ¿no? O sea que es un tema peliagudo. Complejo. Triste también. Yo, mira, como mi compañera, cuando entendí que era actriz de teatro, me relajé. O sea, quiero decir que hubo un momento de inflexión en mi carrera donde me giré y a mi compañero le dije, es que yo no es que no lo vaya a ser, es que yo de lo que quiero vivir es de lo que estoy viviendo ahora. O sea, porque había esta cosa como de mi propio padre. Es que yo quiero que salgas en El secreto del puente viejo. Y fue como, papá, pues es de época. En El secreto del puente viejo nunca voy a salir. O sea, entonces es como cuando tú entiendes cuál es tu profesión y lo hermosa que es, pero y lo dura también que es, y te relajas. Como que yo vivo muy feliz en el anonimato, en realidad. O sea, a mí me gusta esto, pero también me gusta ser una persona tranquila y relajada, ¿no? Entiendo que ser famoso te da más trabajo, pero también no sé a qué precio. O sea, que hablo sin ser famosa también y me gusta por ahora. Bueno, y que una cosa es el éxito y la fama, que también son cosas distintas. O sea, es que la fama engloba algo un poco genérico ahí, que bueno, eres muy conocido, muy conocido, muy conocido. Otra cosa es tener éxito, claro, profesional y ser reconocido como tal. Es verdad que influyen
influye muchos aspectos a la hora del trabajo artístico, y de hecho vosotras en Migas de Migajas, Ruth y Noemí, habláis de un aspecto muy importante, como es la enfermedad. Parece que un actor, una actriz, nunca puede estar enfermo, que es el gran inconveniente de esta profesión. Sí, de eso hablamos también, porque nos toca de lleno. Yo en el proceso de creación pues me detectaron un cáncer de mama y es verdad que quizá de una manera a lo mejor más kamikaze, pero más por necesidad catártica de expresarlo, ya que somos actrices, creo que lo decía Carrie Fisher, pues no es coger tu mierda y convertirla en arte o en lo que puedas. Entonces, en esta circunstancia, pues lo que hice fue incluirlo dentro de la obra de teatro, porque estábamos hablando de nuestras miserias y era una más. Y también, pues sin ser ejemplo para nada, porque cada uno vive su enfermedad como sea, sí al menos dar un poquito de ilusión, dar un poquito de optimismo, dar un poquito, quizá, no sé, ponerle un punto de risas a esta circunstancia vital tan horrorosa, que desde luego es horrorosa, pero sí que al menos tenerlo un poco con alegría de la circunstancia que estábamos viviendo y de la circunstancia también hacer partícipe a un público que pueda hacer también catarsis en esa circunstancia. Es cierto que en mi caso no es como un mal ejemplo el hecho de que yo estando enferma he seguido como una miura, ¿sabes? Como quien diga, ahí venga, yo sigo aquí, pero porque para mí es mi medicina. Y otra cosa es, claro, estar trabajando profesionalmente en otro tipo de producciones y de repente estar enfermo y verdaderamente estar arrastrado y llevar a cabo una obra de teatro, gente con bronquitis, neumonías, compañeros que han estado verdaderamente en unas circunstancias muy complicadas. Es cierto que ahora, quizá, debido al COVID, de repente sí que se puede suspender una función, que yo no había visto en la vida, lo estamos hablando, algo sí. Como de repente el CDN, hay una función, no, hay un actor que está enfermo, y eso antes era impensable, y ahora creo que, bueno, no sé, no diría gracias al COVID, pero parece ser que los actores son humanos, que se ponen enfermos, que un día no pueden actuar. No, no. Sí, señores, pasa eso, y ahí baja medio todas las profesiones, entonces está muy bien también que nos vean como personas humanas, que un día estamos malitos y no podemos salir y no pasa nada. Al día siguiente puede haber función otra vez. Bueno, además de la enfermedad, que también es otro punto del que queríamos hablar, también queremos hablar de quién cuenta las historias y de cómo se cuentan. En eso Anaí no, nos puede contar mucho, porque precisamente en su obra El Interior Día se habla de ese dominio del punto de vista de los hombres, ¿no? Del hombre blanco heterosexual que ha sido el eterno guionista o el eterno dramaturgo que ha puesto en... ¿Cómo afrontas? Perdona, que te he perdido lo último, ¿se ha ido? Que se ha ido perfilando esa realidad, ¿no? Que no deja de ser como un control del relato, entre comillas, como que se ha ido definiendo una realidad que hemos asumido el resto y la mayor parte de las personas, pues personajes femeninos. Sí, en este caso, en Interior Día, Miguel Valentín, que es el director / dramaturgo / actor de la obra, que es un hombre blanco, heterosexual, cis, nos invitó a un grupo de actores y actrices a contar esta historia y fue muy generoso, es muy generoso y quiso darle la vuelta a la historia. Y además yo soy una persona que a mí me gustan los retos y cuando me dijo que había cámara en mano y que íbamos a hacer cine dentro del teatro y el teatro dentro del cine fue como, qué fantasía, ¿no? O sea, he hecho verbatim, he hecho teatro foro, ahora hago cine dentro del teatro, o sea, es como más, 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 más. Y es verdad que fue un proceso creativo desde el punto de vista cuál es la mirada, qué cuenta la mirada que está viendo lo que está viendo en el momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hubieron muchas preguntas, mucha investigación, qué era lo que yo quería hablar, ¿no? Y una cosa que a mí me gustó mucho el poder expresar en un momento creativo es, ¿por qué siempre que hablamos de algo malo, hablamos de lo negro? ¿Y por qué siempre que hablamos de algo bueno, se habla de lo blanco? Entonces, para mí había algo muy importante de quitar eso, ¿no? Porque en mi familia, parte de mi familia es negra y parte de mi familia es blanca. Y mi madre no es mala y es negra. Entonces, había algo para mí muy importante que era como
vamos a cambiar la mirada, vamos a hablar de otras cosas y vamos a contarlo nosotras con lo que somos. Entonces yo creo que Miguel en ese sentido sí que se ha dejado llevar, a que, aunque es un hombre blanco heterosexual cis, se ha dejado guiar mucho por las actrices que tienen escena y ha intentado y logra contar sus historias. Bueno, a pesar de todos los pesares, de todo lo que hemos hablado, de la fama, de la no fama, de la precariedad, de la enfermedad, de las historias que se cuentan, de cómo se cuentan, a pesar de todo, estáis aquí, os dedicáis a esto, vuestra pasión es el... ¿Quién se lanza? Bueno, es que el teatro es el alimento del alma para nosotras en escena y como público igual, ¿no? O sea, yo creo que cuando estábamos en pandemia, Ernesto Caballero en alguna de estas que había continuamente, que todos nos hablábamos y nos comunicábamos, y él decía que los que nos dedicábamos a las artes escénicas éramos los sanitarios del alma. Y aquello se me quedó, dice, aquí también somos importantes en este momento y en este aspecto. Y de hecho, nunca se ha consumido tanta cultura como en ese momento, ¿no?, en el que estuvimos encerrados. Necesitábamos eso. Y eso el teatro no tiene competencia. Lo que ocurre en el teatro no ocurre en ningún otro, en otro medio, en otro lugar. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, vamos, es que el teatro es insustituible, o sea, es que el teatro está vivo y lo que pasa cada noche, pasa cada noche. Tú puedes estar muy ensayada, puedes habértelo preparado 50.000 veces, que el teatro está vivo y nunca sabes lo que va a pasar cuando entras en el escenario y cuando sales dices, wow, qué viajazo, ¿no? A mí me pasó lo mismo en pandemia, yo le decía a mi chico, lo que más echo de menos es ir al teatro. Y nada más fueron 3 meses, ¿eh? Pero consumimos muchísimo teatro porque también aprendemos de ver a las compañeras en escena todo el tiempo y todo nos nutre y no hay nada malo. Puede gustarte o no gustarte, pero todo te entra en el imaginario y es alimento del alma. Es que se ha demostrado en pandemia, pero es que el teatro, puede haber una crisis brutal, que el teatro, es que tienes que ir al teatro a verlo. Entonces, todo el mundo tiene que ir al teatro del barrio y ver todas las obras. Que se programan cosas muy cañeras, y eso es lo bueno. Totalmente de acuerdo contigo. Este domingo sí se da. Sí, publicidad tope, claro que sí. Ese hombre que además siempre no nos salva el reírnos de nosotros mismos y al público lo necesita también. Necesita vivir y hacer catarsis del drama, del dolor, de las risas y olvidarse, imaginar, es la imaginación puesta en escena. Es que, no sé, para mí en realidad como lo vivo de una manera que me da auténticamente la vida. Entonces creo que para el espectáculo, y yo como espectadora he vivido eso en espectáculos, que creo que, pues, que el teatro va a vivir siempre, como bien decía. Bueno, Rosanta María, Noemí Climent, Anaí Beolí, gracias por habernos acompañado. Feliz Día Mundial del Teatro, aunque el Día Mundial del Teatro en realidad son todos los días y hay que vivirlo pues día a día, yendo al teatro, que es como se celebra. Así que gracias a las tres por habernos acompañado en este cuarto de invitadas. Gracias a todos y a todos los que os habéis conectado y a los que lo vais a ver después también, que esto se queda aquí en el perfil del Teatro del Barrio. Y efectivamente, id al teatro a celebrarlo. Muchísimas gracias y un placer gracias, compartir con mis compañeras del barrio también. Gracias. Un abrazo a todas. Chao.